Eloísa Vicenta Flores de Oropel. Y aquí nací 85 años. Tenía 14 años cuando muerto mi papá. No, mi mamá ha sido de la Loma Larga para acá, tal, se llama. Y él ha sido de los Algarrobos. Hacer fuego y ir al, a tener los animales y que entregarlos nada más para que mamen. Cada uno su madre. ¿Solito saben los cabritos cuál es la madre? Sí, los cabros también buscan. Se hace, pero cuando esté en mi paso no hay nada, ni para probar una perra en Honduras. Se lo todo. Ahora no sé si habrá fruta. Yo cuando hay mucha perra, yo sé hacer arroz de perra y dulce. Sí sabía hacer cuando yo podía sacar leche al vaca. Ahora no puedo sacar leche. Tengo que hacer forma y muy dolorido de la mano. Antes no sabía hacer queso para todo el año. No, para la casa no. Porque aquí no había, enseñaban hasta cuarto nomás. Y hasta cuarto iba a Malonzán. Que aquí me quedaba lejos, mi papá me llevaba a Malonzán, que vaya allí. Teníamos unos tíos ahí. Muchos vecinos, había mucha gente, y ahora las casas ya están abandonadas. Y aquí antes, cuando bajaban, había un enfermo, lo bajaban en camilla, se juntaban varios vecinos, porque iban turneándose. El primer camino lo han hecho ahí por Salana. Mucho más vuelta es, pero mejor, menos peligro que por acá. Pedro Cayetano Flores, pero alias Pepe, me conoce casi todo el mundo acá
como el tío Pepe, nacido y criado en este lugar. Y de acá, digamos que gracias a Dios ha cambiado un poco la vida, porque antes nosotros vivíamos del puro trabajo, como el indio, así plantando maíz, angola, zapallo. Y acá en estos lugares no había puestos de trabajo jamás. Entonces había que buscar cómo tener higueras para tener pasas, nueces para poder vender y criar animales. Criar majar, las cabras mayormente, que son las más útiles. Y de ahí vacas también. Dice la palabra de Dios, no te canses de hacer el bien que a su tiempo lo vamos a cosechar. La juventud ahora está desorientada, como perdida, hace falta que se la oriente. Pero el primer escuela que tiene es el propio hogar o sus propios padres, que les enseñen lo bueno, el buen camino, para que ellos no tengan que sufrir después. La puerta está abierta, ¿ves? Así que a la gente que quiera venir, es un lugar de retiros espirituales. Acá va a dormir tranquilo, los ladrones no vienen porque les queda todo atrás mano, nada más de alguno que pilla algún animal ajeno, nada más. Mira, David, como siempre, pero me la mato mucho el bicho ya. Antes, como le decía, teníamos dos rodeos con el otro hermano. Y este ya ves, porque este se ha muerto, este animal, ¿ves? Ya están balando los cabritos. Aquí está. Levántate, hace la espada de él. Entrate y hace la espada. Yo he luchado desde chico de que me puedo ganar la vida. Acá están las puertas abiertas, porque yo tengo amigos en la ciudad de La Rioja, varios. Hermanos en la fe, en Chilecito. Tengo pastores en la ciudad de La Rioja, amigos, ¿ves? Pastor Zapata, Rubén Zapata, el pastor Alberto Ferrando. A mi familia que está allá, tengo una hija que es profesora en lengua. Martita, se llama Marta Eva. Y tengo un muchacho que él trabaja en los micros estos que están de San Juan. A don Gustavo Luna lo invitamos que venga, que comamos un chivato.